Museo del Ejército alberga una exposición temporal sobre la Escuela de Educación Física de Toledo. Se trata de una muestra incluida en el programa de actos con el que se festeja el centenario de la escuela, creada en el año 1919 por el general José Villalba Riquelme y por entonces llamada Escuela Central de Gimnasia. La verdad es que la escuela nace en Toledo y afortunadamente ha estado 100 años en Toledo. Eso, fíjese usted que es una cosa curiosa, instituciones que cambian de nombre, que cambian de ubicación, la escuela ha sabido y Toledo ha sabido también mantener esa institución militar en su ciudad. El coronel y comisario de la exposición han explicado que la muestra lleva organizándose más de un año y que en esta preparación han colaborado muchas personas de la propia Escuela Central de Educación Física, de instituciones, de la universidad y de centros de investigación. Y en ella podemos ver lo que ha sido la evolución de la Escuela Central de Educación Física durante estos 100 años. Pero no nos paramos ahí, sino que al final lo que se pretende también es ver que es un centro moderno del siglo XXI y adaptado a las nuevas circunstancias y los nuevos adelantos que en la educación física pues, se han producido. En la muestra se expresa el merecido homenaje a este centro de vocación innovadora, que puso en práctica las ideas más vanguardistas que en materia de educación física se estaban desarrollando. Me atrevería a decir que es el primer germen definitivo de lo que es la educación física actual en España. Hubo más intentos de crear escuelas de educación física, pero que no perduraron en el tiempo. Esta, de 1919, hemos tenido la suerte de que ha sido la definitiva. Y a partir de aquí es cuando crecen y nacen los Institutos Nacionales de Educación Física, los colegios de educación física y las facultades, finalmente, dentro de las universidades de España. Entonces, digamos que es el germen y a imagen y semejanza de aquellos departamentos que tenía la escuela es donde ha nacido la nueva educación física en España. Los soldados hacían un servicio militar obligatorio y muchos de ellos se iniciaron en el deporte de toda España, me refiero, no solo a los toledanos que guardan con grato recuerdo los entrenamientos que realizaron en la escuela. Todos venían o pasaban por el servicio militar obligatorio y gracias al general Villalba se intensificó la instrucción y la educación física y muchos fueron campeones. Fotografías históricas de antiguos estudiantes, instalaciones o directivos, material bibliográfico o deportivo, distintas condecoraciones e incluso la antorcha olímpica que portó el entonces director de la escuela en los relevos que la llevaron hasta el pebetero con el que dieron comienzo los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Recordando a los antiguos directores, el coronel Pedro Linares ha expresado asumir una gran responsabilidad por mantener el legado y seguir haciendo las cosas como hasta el momento. Pues con una gran responsabilidad por seguir llevando ese legado y seguir haciendo las cosas como se han estado haciendo hasta ahora. Entre ellas, mantener la formación de personas de otros países, ya que en estos 100 años han recibido formación en el centro 150 alumnos de 21 países diferentes. Pues ahora seguimos formando alumnos de países extranjeros. Que sepa que hemos formado a lo largo de los 100 años 150 alumnos extranjeros de 21 países diferentes y aún continuamos en esa labor. La muestra, que ha sido inaugurada recientemente, podrá visitarse hasta finales de marzo.